Leader Visa PRESENTA Hola, 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 ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras Ayala, esto es Meta Metal Roboto. Espero que se le estén pasando muy bien en donde quiera que nos estén dando, pues, el prestigio, el, la gracia de su audiencia. Pues vamos a comenzar con varias noticias. Si les parece bien, voy a cargar nuestra bonita e barra de noticias en estos momentos. Pues aquí estamos listos, perfectamente todos listos para las noticias que tienen que ver con varias cosas en esta semana. Lo primero de lo que les voy a hablar es de eh, Marvel vs. Capcom. Eh, la colección completa de Marvel vs. Capcom, Fighting Collections, Arcade Classics, está llegando a Switch, a PlayStation 4 y a Steam. Aún no se ha confirmado una versión para Xbox, pero yo estoy seguro de que varias personas ya tienen en algún momento, si son fanáticos de estos juegos de peleas, ya deben de tener en algún momento alguno de estos juegos en su consola Xbox. Pero de manera oficial, vaya, aún no sale. La versión de Marvel vs Capcom Fighting Collection. Capcom ha anunciado Marvel vs. Capcom. Fighting Collection. Arcade Classics. Que reúne siete juegos de lucha favorito de los fanáticos de una colección de eh, finales de 2024. Capcom anunció. Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics llegará a Nintendo Switch, PlayStation 4, también se podrá jugar en PlayStation 5 y PC a través de Steam, pero Xbox brilló por su ausencia, lo que significa que los propietarios de las consolas de Microsoft, Xbox One, Xbox Series XS se lo van a perder, al menos de momento. La colección incluye todos estos juegos. Todos estos juegos es X-Men, Children of the Atom, Marvel Superheroes, X-Men Contra Street Fighter, Marvel Superheroes Contra Street Fighter. Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes Luego viene Marvel vs Capcom 2 Y Además adicionalmente El juego de Beat the Mob De The Punisher Estos siete juegos Son los que incluye Esta colección Las nuevas características Incluyen las canciones originales de los lanzamientos de Arcade, documentos de desarrollo y arte nunca antes visto. ¡Ah! También hay configuraciones de, entre de entrenamiento adicionales, ofertas especiales de un solo botón para los recién llegados. ¡Bú! Eso es trampa. Afortunadamente puedes guardar y cargar cuando quieras, de modo que si pierdes una pelea puedes volver a intentarlo rápidamente. ¡Buu! Esa es otra trampa. Mientras tanto, puedes ver las tarjetas de marquesina originales. Mientras juegas sin conexión y mientras estás en línea, hay un código de red de reversión para una experiencia que con suerte será fluida. Hablando de juego en línea, hay partidas casuales partidas de lobby para amigos y partidas clasificatorias pues bueno todo lo que nos tiene acostumbrado el juego online o las versiones eh, online de juegos clásicos lo tiene lo tiene esta colección y más de menos que de marvel vs capcom y ahora vamos a hablar un poco de cine, porque resulta que eh, la, la película de Megan, ustedes saben, esta película de una muñequita que se, que se vuelve rebelde, porque sí es rebelde, y resulta que va a tener un spin-off de suspenso erótico llamado Soulmate. Que se lanzará en 2026. Y yo digo, tenía que ser, tenía que ser. Es básicamente lo único que eh, le faltaba a la muñequita de Megan. Y es tener su versión adulta, su versión para adultos. Porque justamente, obviamente, todos los eh, chavitos jairosos ahí eh, que, que, que hay en esta vida que hay en internet pues están esperando justamente poder coleccionar poner tener entre sus manos y poder eh, pues aspirar a una muñeca tipo Megan pero en su versión adulta esto va a ser soulmate ahora con los lanzamientos de éxitos de terror reciente como Megan y la película de 5 Noches en Freddy los últimos años han estado llenos de crecimiento para la productora de cine y televisión Blumhouse. Ahora, junto con Atomic Monster, el estudio trae otra película en camino y esta se encuentra ambientada en el universo de Megan. Hoy Universal anunció Soulmate. Es eh, Soul M y luego es un 8 de e. Soulmate, un spin-off de thriller erótico de Megan, está en proceso de desarrollo en Blumhouse y Atomic Monster. Su lanzamiento está previsto para el 2 de enero de 2026 en dos años. Afortunadamente, este tipo de películas de terror, pues no requieren mucho en cuestión de guiones y todo esto se desarrollan básicamente muy muy rápida todas estas películas y pues entonces este esta secuela este spin off erótico de megan soulmate saldrá el 2 de enero de 2026 en dos añitos. Según el sitio Variety, Soulmate se centra en un hombre que intenta hacer frente a la pérdida de su esposa utilizando un androide con inteligencia artificial. En un intento por crear una pareja verdaderamente sensible, sin darse cuenta convierte a un inofensivo Lovebot en un alma gemela mortal. ¡Muajaja! Soulmate está dirigida por Kate Dolan, quien eh, describió la película como una exploración de las relaciones y la soledad. En un comunicado citado por Variety, a pesar de los avances tecnológicos, hay verdades humanas duraderas de las que no podemos escapar y espero profundizar en estas eh, profundidades. Okay. También están a bordo los productores James Wan y Jason Blum con Michael Clear y Justin Scott como productores ejecutivos de la película. O sea, esto ya está, ya está, ya está. Soulmate, soulmate, sí. Soulmate. Vamos a verla en dos años. Por lo pronto también se está esperando que eh, nos den una secuela directa de la película Megan. Y esta creo que la vamos a tener el próximo año, en 2025. Muy bien. Entonces vamos a estar cada año con robotsotas. Chon, 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 chon. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre, co, co, sobre Tom Hardy. Tom Hardy. Porque Tom Hardy no cree que Mad Max The Wasteland vaya a ocurrir. A ver. Con su voz también. Tom Hardy ha sugerido que Mad Max The Wasteland de Josh Miller no se realizará, anulando las esperanzas de una segunda precuela de Fury Road después de Furiosa. El actor que interpretó a Max Rockatansky en Mad Max Fury Road ofreció a Forbes una actualización. ...sobre la rumorada película precuela que tendría lugar después de Furiosa... ...pero un año antes de Fury Road, con Hardy nuevamente en el papel principal. No creo que esta película vaya a suceder pronto, dijo... ...señalando que un regreso al páramo no está en el horizonte. Fury Road llegó a los cines en 2015... Y siguió a Max mientras unía fuerzas con Imperator Furiosa contra el tiránico Morton Joe y su ejército, lo que lo llevó a una excursión mortal a alta velocidad a través del páramo. Furiosa, Amad Max Saga eh, retrocede 15 años antes para contar la historia del origen de la guerrera renegada titular antes de unir fuerzas con Mad Max, incluidas las numerosas pruebas que enfrentó después de ser arrebatada del lugar verde de muchas madres y caer en manos del Señor de la Guerra con capa, interpretado por Chris Hemsworth. Pues bueno, Miller reveló en mayo que tenía planeada toda una historia completa para una continuación de Furiosa con la que ha estado jugando durante años, pero parece que no avanzará pronto. Quizás no sea sorprendente, después de que Furiosa tuvo el peor estreno de taquilla del Día de los Caídos en 30 años, cediendo ante una decepcionante cifra de 32 millones de dólares en los Estados Unidos. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? De, ya lo he repetido varias veces, no sé qué tanto, eh, tanta crema le meten a los tacos, porque una película puede ser exitosa, puede ser súper exitosa con 32 millones de dólares, y otra puede ser considerada un fracaso rotundo, teniendo en consideración pues que ganó 32 millones de dólares. Hay que ver, hay que ver eh, las cifras. Hay que ver eh, cuánto se gastó en esta película, cuánto se gastó en, en el presupuesto de, de distribución y todo esto, publicidad, y, y ver realmente cuánto, cuánto dinero pudieron haber perdido de Furiosa. Yo digo que si, si yo fuera o el estudio de cine yo le daba luz verde a este señor Miller para que hiciera lo que quisiera para que generara por lo menos otras dos películas del universo de Mad Max y se despidiera ya pues de, de todo esto es lo que yo digo eh, yo si fue al estudio, le daría su dinero Y tome, señor Miller Chuc, 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 chuc Sus piedrolares Oh, vámonos, Pablo Vamos a hacer dos películas, Pablo Una tras otra Y entonces ya, este Se van y la hacen tu 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 La trilogía de Mad Max Sería interesante y dejaría dinero. ¿Por qué dejaría dinero? Porque sabiendo que son las últimas películas de Mad Max del señor Miller, pues la gente dice, oh, mira, nada más de puro morbo por ver lo último de lo último, puede ser que lleguen a tener bastante, bastante audiencia. Ahora, bueno, vamos a nuestra querida sección. Películas que nadie quiere y que nadie pidió, porque resulta que Spaceballs, Spaceballs, la parodia de Star Wars, tendrá una secuela. No un remake, una secuela. Eh, secuela de Spaceballs en proceso con Josh Gath como protagonista. Y Mel Brooks como productor. Según se informa, la legendaria película de parodia de Star Wars Spaceballs tendrá una secuela de Amazon MGM Studios, Josh Gad y el creador original Mel Brooks. Pues bueno, al menos eh, Amazon y probablemente no la metan a a streaming como la como la película esta de de la de, de, de la historia de del mundo parte 2... bueno como informó por, por primera vez eh, de In Snyder y luego lo corroboró de Hollywood Reporter Gad mejor conocido como la voz de Olaf en Frozen y le fue en la película de acción real de la Bella y la Bestia Está actualmente asignado para protagonizar el mismo tiempo que se desempeña como productor de Brooks. El guion de Spaceballs 2 está a cargo de Gad, Benji Samit y Dan Hernández, con Josh Greenbaum de Strays y Becoming Bond como director. No se han revelado detalles de la historia. Kevin Salter también actuará como productor ejecutivo. Samet y Hernández son mejor conocidos por escribir guiones para proyectos como Tortugas Ninja, Pokémon, Detective Pikachu, pero sabemos que han trabajado también con Gat durante algunas semanas. En una publicación de Instagram compartida el 7 de junio, la estrella de Frozen adelantó un nuevo proyecto que muchos ya habían predicho que estaría relacionado con Spaceballs 2. Y dice, acabo de entregar un guión de película que creo que puede ser lo mejor y más divertido en lo que he trabajado y estoy tremendamente emocionado, dijo Gad. Trabajar con mis muchachos ha sido el paraíso en la tierra y también en muchos otros planetas. Los amo muchachos. Brooks, ustedes saben, ya ahorita tiene noventa y siete años. Allanó el camino para el cine de parodias con varias películas de comedia a lo largo de los años 80-90. Su serie de clásicos incluye películas como El joven Frankenstein, La historia del mundo, Robin Hood y en 1987 Spaceballs. La comedia y ciencia ficción se ha vuelto muy querida en las décadas transcurridas desde su lanzamiento. Y está protagonizada por John Candy, Rick Moranis, Bill Pullman, Daphne Zuniga, John Rivers e incluso el propio Brooks. Bueno, miren. ¿Qué es lo que yo opino sobre todo esto? Spaceballs es una película de comedia no muy buena, la verdad no es muy buena, pero se ha ganado nostalgia, y ha ganado un eh, sitio pues de culto de Nietzsche como ustedes lo quieran ver dentro de los fanáticos del cine y sobre todo pues por los eh, seguidores de Star Wars justamente por ser una parodia directa de esta película Star Wars de específicamente la 1 la, la nueva esperanza Ahora esta película se ha vuelto eh, pues muy de, de nostalgia, de culto justamente por estar protagonizada por John Candy, por Rick Moranes, por Bill Pullman, por Daphne Zuniga, por John Rivers. Los chistes, las parodias, las cosas que ocurren ahí realmente no son del de... para vaya no son la gran cosa no es la gran comedia no es muy buena película la verdad tengo que ser honesto que le saquen una segunda película una secuela yo la verdad no le veo el caso sobre todo si la va a hacer ese tipo Gad Josh Gad que pues no dudo que pueda llegar a ser un eh, personaje, un actor suficientemente cómico, suficientemente chistosillo, pero la cuestión es de que el mundo ha cambiado mucho desde ese entonces, ya las parodias no son tan, tan, tan bien vistas o no, o no llegan a esos puestos de de gran aceptación en el público a menos que tomemos en cuenta a las películas de rápidos y furiosos que también podrían llegar a ser parodias eh, bueno en fin qué podemos esperar yo realmente no espero nada de esta película probablemente si sale la, la veré no en cine ni nada de eso. Me esperaría que la saquen eh, en, 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 en digital, en alguna plataforma de internet. Pero yo realmente no espero nada. No busco nada de esta película de Spaceballs 2. No creo que sea suficientemente buena justamente vi la historia del mundo la historia del mundo parte 2 creo que estuvo en amazon o en sí, en prime y eh, tiene 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 momentos tiene tiene momentos chistosos tiene eh, muchas partes de con jesús de nazaret son son muy graciosos la verdad que sí pero hay otras partes que no funcionan para nada, que son chistes muy malos y que se nota que fueron hechos solamente para llenar, como para llenar eh, tiempo de, de esta serie de televisión. Es una serie de televisión como de 4 o 5 episodios, ya no me acuerdo. Que muy bien pudo haber sido una muy correcta película de dos horas. Si solamente dejabas los sketches buenos. Haces una compilación de todos los sketches que, que si funcionan. Los juntas y ahí tienes tu historia del mundo, parte 2. Y no necesitaba... Hay muchos, muchos, muchos eh, sketches que no son tan buenos. Y que solamente están ahí pues por ego o por quién sabe qué pero bueno vaya no toda la comedia envejece bien no toda la comedia resulta pues buena comedia esa es lo mi opinión sobre este asunto ahora vamos a hablar sobre el exorcista pero no el exorcista original sino el exorcista de Mike Flanagan ¡Suscríbete! No, espérate Ese es eh... Eso es de Halloween, ¿no? Bueno eh... Van a Van a realizar una nueva Película de El Exorcista Esta ya no es una secuela De la original Esto es de plano una nueva Versión, es un remake es una reinvención de El exorcista del maestro del terror Mike Flanagan. ¿Quién es Mike Flanagan? No tengo idea, pero es un maestro del terror Mike Flanagan. Bueno, Universal Pictures anunció el día de hoy que su película The Exorcist reinventada Llegará a los cines el 13 de marzo de 2026. 13 de marzo de 2026. Que además coincide que, con que es un viernes 13. La fecha de lanzamiento no solo es apropiadamente espeluznante, sino que también parece bastante libre de competencia, al menos por el momento. Actualmente las únicas películas importantes fechadas en sus alrededores son la nueva película animada The Cat in the Hat eh, para el 6 de marzo de 2026 y la película de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling, Project Hail Mary, el 20 de marzo. Primero supimos que Flanagan, conocido por *Doctor Sleep, The Haunting of Hill House, Midnight Mass, The Fall of the House of Usher y más, probará el clásico de terror en mayo. Después de semanas de rumores, Blumhouse anunció oficialmente que Flanagan no solo escribirá y dirigirá la nueva película de El Exorcista, sino que será una nueva versión radical en la serie. Qué opino de esto es de nueva cuenta una película que nadie pidió y que nadie está esperando para qué haces una nueva versión de una película que es suficientemente buena por sí mismo ya habrá que ver yo digo que este el, el nuevo los nuevos públicos la nueva gente los chavitos que ven cine ahora no van a caer tan eh, fácilmente con trucos baratos. Así que deberás realmente realizar una película que sea escalofriante, suficientemente eh, asustadora, pues para que sea un éxito de taquilla. Realmente no. Tengo idea de cómo le vaya a ir. Pero por supuesto que vamos a ver esta nueva versión de El Exorcista. Ahora, de continuando con eh, películas. Perdón, sí. Con noticias de películas. Vamos a ver que Uncharted 2 oficialmente se encuentra en desarrollo en Sony. Sony eh, confirma que Uncharted 2 está oficialmente en desarrollo aunque los detalles sobre la secuela son escasos, según informó Variety, el ejecutivo de Sony Pictures, Steven O'Dill, confirmó la noticia durante la presentación de Sony en la feria Cine Europe eh, 2024, enumeró la secuela de la adaptación cinematográfica de Uncharted, protagonizada por Tom Holland, como uno de los próximos proyectos del estudio, confirmando que la película está avanzando. Oficialmente, ahora esto me gusta anunciarlo: que es que el Señor de los Anillos regresará a los cines en junio. Porque normalmente, cuando reestrenan una película allá en Estados Unidos, normalmente eh, lo hacen también aquí en, aquí en México. Se pone las pilas una de estas eh, distribuidoras de cine. Y también eh, redistribuyen estas películas a los cines mexicanos. Entonces, eh, esta noticia de que la trilogía del Señor de los Anillos regresará a los cines en junio, me parece interesante porque sería muy bonito y muy padre que reestrenaran El Señor de los Anillos acá en México. Eh, se supone que va a regresar en junio de 2024, cortesía de Warner Bros. y Fathom Events. Según informó The Hollywood Reporter, las películas regresarán en un formato nunca antes visto en los cines, no solo con cortes extendidos, pero también en versiones remasterizadas 4X Ultra HD eh, lanzadas en 2020. Los fanáticos pueden reservar entradas para las proyecciones que se llevarán en cabo en los cines MS, Cinemark y Regal a través del sitio web de Fathom events, events, La Comunidad del Anillo el 8 de junio, Las Dos Torres el 9 de junio y El Regreso del Rey el 10 de junio. ¿Dum, dum, 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 dum? Bueno, y eh, ustedes sabían que ya eh, salió la nueva temporada de The Boys, la temporada temporada de de The Los los niños. Ya la pueden ver directamente en Amazon Prime. Si es Amazon Prime. Pues HBO. Bueno, en donde quiera que salga esta serie. Ah, sí, Prime. Prime, Prime Video. Bueno. Y eh, resulta la nota que les voy a dar es que la audiencia de estreno del programa aumentó un 21% con respecto a su temporada 3. La compañía Amazon Prime anunció eh, la noticia hoy, aunque no se compartieron cifras exactas, el crecimiento significa que la serie de superhéroes ha logrado atraer un mayor número de audiencia durante tres temporadas seguidas. Amazon también se jacta de que la temporada 4 de The Boys tuvo el segundo mayor debut de cuatro días de cualquier temporada, de un programa recurrente con la temporada 2 de Richard ocupando el primer lugar. The Boys logró alejarse de su estreno la semana pasada con estadísticas más impresionantes, incluido el hecho de que logró asegurarse el puesto número uno en Prime Video durante sus primeros cuatro días. Alrededor del 60% de los espectadores se encontraban fuera de Estados Unidos con actuaciones de gran tamaño en Brasil, Reino, Reino Unido y la India. En la cuarta temporada de The Voice, el grupo tipu, titular de cazadores de héroes continúa su misión de descubrir grandes conspiraciones y con suerte matar a Homelander. La mayoría de los actores importantes, como Huey, Billy Butcher, Starlight, Mother's Milk, Frenchie, Químico y más, también están de regreso. En la cuarta temporada, el mundo está al borde del abismo, dice la descripción oficial. Victoria Newman está más cerca que nunca de la oficina oval y bajo el musculoso pulgar de Homelander. Quien está consolidando su poder. Butcher, a quien solo lo quedan unos meses de vida, ha perdido al hijo de Becca y su trabajo como líder de The Boys. El resto del equipo está harto de sus mentiras. Hay más en juego que nunca y tienen que encontrar una manera de trabajar juntos y salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde. Chuan chura, Chuan. Chuan Chuan. Yo. Compañeros, yo por eso siempre tengo Tang. ¡Jaime! ¡Sí, señora! El niño tiene sed mm. y no hay duraznos. Pero Tang le va a encantar por su gran sabor a durazno. No se lo merece. ¡Quiero más! Por eso siempre tengo Tang, el único con el gran sabor a frutas de Tang. Pues bueno, vamos a terminar el programa del día de hoy hablando sobre una revelación que nos está haciendo el artista de Dragon Ball Super sobre la sugerencia final de Akira Toriyama. El artista detrás del manga eh, de Dragon Ball Super, ni más ni menos que eh, Toyotaro se llama, reveló la sugerencia final del creador de la serie, Akira Toriyama, para lo que podría ser el último capítulo del manga en el futuro previsible. Esto según el sitio web Anime News Network. Dragon Ball Super anunció la pausa de la serie luego del fallecimiento de Toriyama el 1 de marzo. La pausa de Dragon Ball Super tiene sentido si se tiene en cuenta que Toriyama también se desempeñaba como supervisor de Toyotaru y a menudo daba su opinión sobre los borradores del manga. Si bien se desconoce cuándo eh, co continuará la, seri la serialización del manga, Toyotaro compartió la sugerencia final de Toriyama para el capítulo 103. En el capítulo 103 de Dragon Ball Super, Un legado hacia el futuro, aparentemente se cierra la secuela de la película animada de Gohan y Piccolo, de Dragon Ball Super Super Hero el capítulo de 45 páginas comienza como un espectáculo de batalla Saiyan el capítulo presenta un combate de entrenamiento entre Goku Ultra Instinto y Gohan modo bestia y una escaramuza entre Gohan y Broly antes de convertirse en un todos contra todos agregando a Vegeta a Vegeta Goten y Trunks en la mezcla. Sin embargo, la línea temática del capítulo, como indica el título, se centra en Goku, confiando a la próxima generación de héroes, la defensa de la tierra, después de su muerte. Esto culmina cuando Goku se encuentra con su nieta Pan. Eh, por suerte para ella, Pan está siendo asesorada por el gran rival de Goku Piccolo tal como eh, lo hizo su padre, o sea, Gohan. En los momentos finales del capítulo, Goku, Gohan, Piccolo y Pan vuelan hacia lo que probablemente será otra gran aventura. En una publicación de Twitter, Toyotaro subió una recreación lado a lado de su borrador de la página final del capítulo y la sugerencia de Toriyama. En la versión de Toyotaro, eh, Piccolo y compañía vuelan hacia el cielo de espaldas al lector. La sugerencia de Toriyama, que se desarrolla en el capítulo 103, hace que Piccolo se dé la vuelta y se despida de la maestra del jardín de infantes de Pan, Janet, antes de unirse a los Saiyajin. Los fanáticos, por supuesto, se apresuraron a señalar... Que la sugerencia de Toriyama, si bien proporciona a Piccolo un momento de caracterización eh, con Janet, también sirve eh, meta narrativamente para que el Namekiano se despida de los lectores de Dragon Ball Super en nombre de Toriyama. Esta revelación hecha por fanáticos de la sugerencia final de Toriyama es aún más. Eh, Notable. Se tiene en cuenta que Piccolo era el personaje favorito de Akira Toriyama. Y bueno, esta eh, nota termina con un mensaje que dice: Señor Toriyama, muchas gracias por su arduo trabajo. Han pasado nueve años desde que trabajamos juntos. Esto es de Toyotaro. Fue un momento milagroso. Muchas gracias. Rezo humildemente para que tu alma descanse en paz. Y bueno, esto sería el final, el final de Dragon Ball. Pues bueno, estas son todas las notas que tengo de momento para ti, para ustedes, para todos nosotros en este programa de de, de Metal Roboto. Este es el programa 388 este es el programa 388 de en metal robot casi 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 estamos a punto de llegar a los 400 programas 388 es el programa en el que nos encontramos dos programas y son 390 y después de ahí eh, faltarán 10 solo para llegar a los 400 programas ustedes que dicen continuamos con esto o nos despedimos a los 400 tomamos un respiro o continuamos todo como si estuviera normal común y corriente que opinan ustedes déjenme sus comentarios ya sea aquí en esta página en este video, en este audio. O eh, puedes hacerlo también eh, a través de correo electrónico. En contacto contacto.roboto.mx. Déjenme todos sus comentarios. ¿Qué es lo que ustedes opinan que debería de hacer yo en el programa número 400. Les agradezco a todos su intención de vista, su participación en este programa. Yo fui Eric, Eric Contreras Ayala. Esto fue Giant Metal Roboto, parte de roboto.mx, sitio web, portal de noticias eh, sobre la cultura popular. Sin más por el momento, me despido. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Mismo canal, mismo, mismo horario. 6 de la tarde a través de facebook.com diagonal roboto mx. Nos despedimos, nos vemos. Chao, 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 chao.